¡Hola chiquis! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube channel. Para el video de hoy tenemos un drama week. Así que sin más chiquis, let's get started. Comenzaremos el drama week con Malú Trebejo. Esta chica se hizo muy conocida en Musical.ly, que básicamente Musical.ly es lo que ahora es TikTok, pero simplemente cambiaron el nombre, un par de actualizaciones, uno y uno, dos y boom, TikTok. Y a raíz de su popularidad de Musical.ly, digamos que la chica ha ido arrastrando esta popularidad hasta el día de hoy. Y ella vive cual celebrity en las Miami Seas. Pero siendo realistas, esta chica no está en el drama week porque baile muy bien o cante muy bien, porque también es artista, sino porque sus ex trabajadores, es decir, su ex asistente y ex guardaespaldas, la denunciaron públicamente diciendo que durante todo el tiempo que trabajaron para ella, los trató fatal, mostrando conversaciones y poniendo audios a amiguis donde se la escuchaba gritándole y un sinfín de faltas de respeto. Y además de esto, también hicieron público, again, vía audio, donde Malú Trebejo estaba planeando hacerle una encerrona a Neymar, al futbolista. Y esto no es un supone y supone, no, porque se la escucha vía audios, como os digo, amiguis, su voz, donde ella planea quedar con Neymar y llamar a los paparazzis y que estos hagan fotos y el día siguiente, amiguis, lo publiquen. Y lo publican como una relación, rollo, aquí hay algo entre ellos. Neymar y Malú, pum, pillados. En su momento ya se dijo y se publicó también que intentó hacer algo parecido con el hijo de Didi y con el rapero Youngboy. Se intuye que Neymar supo algo porque a la que esta historia empezó a propagarse junto a estos audios y conversaciones que publicaron estos ex trabajadores de Malú, Neymar la dejó de seguir. Y bueno, ella niega, que esto es mentira, que esto no es así. Yo pensando, amiga, lo mejor es callarse. Tú no puedes negar quién eres tú, es que se te escucha a ti gritando, insultando y exigiendo como si fueras aquí Miley Cyrus, quiero decir. A mí me cuesta creer, habiendo visto lo que vi y escuchado lo que escuché, que chica, esa no seas tú. Así que como digo, yo creo que cuando una pillada es de tal calibre, lo mejor es callarse en move on. Yo pienso que esto lo quería hacer más que nada pues para mantenerse. Y obviamente ya sabemos que si se te relaciona con X persona, puedes pegar un buen tirón. Y supongo yo que esta chica se habrá cansado de ser TikToker y habrá dicho, pues mira, quiero cantar, tampoco es que tenga mucho tirón a nivel musical, pues que mejor que hacerle la 13-14 al Neymar. Cosa que, como vimos, amiguis, no le funcionó. Tan jóvenes y con esas mentes, amiguis. ¡Qué miedo! Y de un futbolista pasamos a otro, Dani Alves. Supongo que a estas alturas todos habréis escuchado lo que está pasando. Y es que está encerrado en la cárcel porque se le acusa de una presunta agresión sexual. Se vio que una chica y sus amigas salieron a Sutton y alguien se les acercó, rollo, chiquis, se os quiere invitar a la VIP. Ellas aceptaron y una vez allí se dieron cuenta que entre estas personas estaba Dani Alves. Por lo que se ve, al Dani le gustó esta chica, estuvo toqueteándola, tal, no sé qué. La chica estaba incómoda, aparentemente a la prima también la toqueteó. Después se ve que la llevó al baño, pero que ella no sabía que era el baño. Se pensaba que había otra VIP allí, hasta que nada, se encontró en un baño y pasó lo que pasó. Una vez fuera, la chica pidió ayuda, la gente de la discoteca la ayudó y al Alves pues se lo llevaron. Una vez ahí, el Alves se ve que dio tres versiones diferentes. Primero, que no conocía a la chica, que algo habló con ella y poco más, para terminar diciendo que bueno, que sí, que me suena, que hablé con ella, pero tal. ¿Por qué? Porque se ve que en las cámaras de vigilancia de la discoteca se vio cómo él interactuaba con esta chica. Cuando eso se hizo público, hubo un poco de todo. Gente que se la creía y gente que pensaba que esta chica lo estaba haciendo simplemente pues para ganarse un dinero. A día de hoy se ha hecho público que la chica dice que no quiere absolutamente nada, obviamente se ve que algo le corresponde, pero que ella no quiere dinero, simplemente quiere la cárcel para él. Y según dicen, se podría estar enfrentando a Alves a hasta 12 años de prisión. Todos sabemos que Alves no está soltero, de hecho está casado, casado con esta modelo Joana. Cuando esto explotó, ella publicó este video. Regresamos para Barcelona el día 30, él se fue a cenar con sus amigos, a desconectar un poco, que bastante falta le hacía para su cabeza. Salió a bailar y a intentar disfrutar de la música como bien le gusta y punto. O sea, y no hay nada de malo de ello. Yo he visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado atrevida a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero ni imaginar cuando yo no estoy. El valor que se tiene hoy en día la mujer es menos que un chupito de un euro. Hablando claro y pronto. Ah, basta ya de todo este bombo que se le está dando a una noticia que no tiene ni pies ni cabeza. Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es, porque
ni cuando me estaba conociendo a mí, me faltó el respeto. Y en este vídeo claramente se ve pues que es más una defensa que otra cosa. Pero a día de hoy se rumorea que ya no está con Alves, que lo ha dejado. Y si tú te metes en su perfil de Instagram, ves que pues fotos con él no hay, exceptuando esta, pero que es una colaboración con una marca. Que aquí podrían pasar dos cosas, o bien que sí, efectivamente lo han dejado, o que haya decidido archivar esas fotos porque la gente la está insultando. Y de hecho lo publico vía stories, aquí os dejo los insultos que está recibiendo pues a diario. Veremos cómo acaba todo esto, pero parece que Dani Alves lo tiene complicado. Y bueno, se dice que ha cambiado de abogada porque su abogada estaba más especializada en el tema de inmigración y que ahora cuenta con un muy buen abogado. Y bueno, a ver cómo termina todo esto porque, oh my god. Y ahora continuamos con Georgina. Georgina fue invitada a los Joy Awards 2023 que se celebró en Arabia Saudí, pero no fue invitada a rollo público, sino que la subieron en el escenario y le hicieron pues una mini entrevista. Una entrevista que dio muchísimo de qué hablar porque la gente de alguna manera se burló, criticó el nivel de inglés de Georgina. Os dejo video. Hi, I'm very happy to be here. My family and I are so happy. The people is, oh my gosh, the people are screaming your name. A lot of love from everyone. Thank you so much. Now I have to all. No, 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 you have to tell me all about your look. Yes. We love your look, your dress. My friend, Ali Kakarawe, is my friend. I tell 24 hours before, I need a dress, I need a dress. And he prepared with me. It's very amazing. Nice. Look. It's beautiful, look, so beautiful. This is a dream. I love Saudi, my family, my kids. It's amazing country. Thank you so much. Thank for you, we love you. Es bastante evidente que el inglés no lo habla, no lo domina y que era muy exposición oral, rollo aprendes y vomitas. Que de hecho la presentadora sabía lo que hacía. La estás viendo que está ahí apurada y en vez de ayudarla, quieres alargar más la entrevista. Eso no se hace. La Georgina quería salir corriendo de allí. La otra, tucutú, tucutú, tucutú. Sabe que esta chica se ha aprendido todo lo que está diciendo, pero quiere dejarla en evidencia alargando esta conversación. Porque la Georgina te dice, me voy a ir. Y tú sigues, no, no te vas, que te quiero seguir preguntando. Cuando estás viendo claramente que esta chica no habla el inglés y ha hecho el esfuerzo por aprender un idioma que no es el suyo y exponerse de esa manera. Qué cabrona, yo lo siento mucho, pero ahí vi las intenciones que vi. Pero amiga Georgina, una cosa que comenté yo en directo con mis amiguis de TikTok, que repito y vuelvo, amiguis, hacemos directos por TikTok, comentamos de todo. Nos pareció un poquito curioso, amiga, que trabajando en la Gucci, que es donde te descubrió el cristiano, ¿no hables inglés? Amiga, ya no es la pronunciación, es el speaking. A lo mejor la chica no estaría caras al público, pero en una de las imágenes que se filtró cuando se hizo público este romance entre ella y Cristiano, ella estaba en la Gucci colocando los bolsos. Y por experiencia propia, otra cosa no, pero en según qué tiendas te van a pedir un cierto nivel de inglés. Por lo que, amiga, ahí es donde mis amigas y yo estamos un poco confusos. Yo te hacía con un mínimo de nivel, pero que no te juzgo, amiga. Soy yo y me pongo a hablar castellano, aunque bueno, ya he soltado el 24, ¿no? Claro, sí. Y además que muchas veces tú puedes entender el inglés, pero los nervios te pueden jugar mala pasada. Así que, oye, un poquito de mercy, ¿no? Continuamos con Blueface y Krishan. No sé si conocéis a esta pareja, pero me suena que sí, porque muchos me decís, Bitwin, ¿puedes comentar esta pareja tan tóxica y tan trambótica? Y yo, a mí, si pedís, yo delibero. Si os interesa, aquí estamos. Así que os cuento y os explico en qué se encuentran y en qué momento están ahora mismo, ¿vale? Esta es una pareja que, bueno, que en ningún momento nadie se esperó que iban a ser pareja. Blueface es rapero o era rapero, digo era porque es que ahora hace todo menos rapear. Es el chiqui de Bass Down, Tatiana, Bass Down, ¡ey! Que de hecho hizo un remix con Cardi. ¿Y qué pasa? Que hizo un show en su casa de convivencia con chicas que querían pues también ser raperas. Allí pasaba de todo, amiguis. Desde discusiones hasta agresiones. O sea, muy heavy el tema. De hecho, esta chica perdió el diente en este show. Que se ve que estaba discutiéndose con alguien, empezó a correr y como que llevaba calcetines, se resbaló y pum, perdió el diente. Y desde entonces, oye, me ya que se quedó. Se puso un diente postizo con la cara de Blueface, el rapero, pero le dijo, ay no, quita lo que a mí me gustas más mellada, sin dientes. Y ella pues se lo quitó. Cada vez se los veía más juntos, para arriba, para abajo, hasta que ella soltó que estaba con él. Él al principio la negó, pero cuando vio y se dio cuenta de que de esta situación con Krishan se podía sacar muchas más pelas que rapeando, entonces dijo, pues sí, estamos juntos. Y a día de hoy, pues nada, estaban juntos. ¿Por qué se han hecho tan conocidos? ¿Qué es lo que hace que todo el mundo esté con el ojo puesto en esta relación o en esta pareja? Porque básicamente están todo el día borrachos, hasta arriba de a saber qué, pegándose mutuamente. Quiero decir, ella le da, él le da, se
revientan la cabeza literal y luego vuelven como si no hubiera pasado nada, con la policía incluso involucrada. Y para que veáis el nivel de locura, hubo una vez que de hecho ella se sacó sangre y le declaró su amor a Migis en una de las paredes de su casa. Después le robó el coche a Blueface y el coche apareció 3 días después allí tirado por el monte de Los Ángeles. O sea, una relación que real es de todo menos graciosa. Y de esto básicamente nos enterábamos por los blogs de Estados Unidos que publicaban cuando tenían problemas con la policía, cuando se los llevaban detenidos o incluso shows que montaban en plena calle donde pues eso se empezaban a dar. Pero lo más que vi de todo esto es que una cadena les ha dado un show. Y yo me quedé flipando más que nada porque literal que me sorprendió muchísimo que una cadena estuviese dispuesta a de alguna manera apoyar a gente que hace este tipo de cosas, ¿no? Con celos súper locos y se empiezan a dar y a destruir absolutamente todo. Da igual dónde estén, con quienes estén, que si a ella le entra un ataque de celos o lo que sea, porque él la provoca mucho a ella, amiguis, se lía. De hecho, hace poco hicieron una entrevista y la acabaron sacando porque él dijo algo que no le gustó. Él pidió que la echaran de la entrevista y bueno, la sacaron de tal manera que acabó reventando la televisión. Sí, sí. Lo más heavy es que allí en Estados Unidos dicen cosas como: si no te quiere como Krishan a Blueface, no es amor. Y yo pensando, Dios nos libre de una relación de este tipo. Él tiene 2 hijos con la novia suya de toda la vida. Cuando lo deja con ella, se va con ella o con diferentes chicas a las que tira por Instagram para de alguna manera tener reacción de ella, que yo no estoy defendiendo el comportamiento de ella porque fatal, ¿no? Pero que él la provoca para de alguna manera ganar dinero a costa de ella. Y lo más fuerte es que ella dice que está embarazada. Y de hecho el día que la echaron de esa entrevista que os acabo de comentar, estaba embarazada. Y hace unos días se la vio pues eso, metida en una pelea. Yo no sé, amiguis, pero yo creo que para ser padres hay que ser muy responsables y estas dos personas son de todo menos responsables. De hecho llevan como 1 año y pico de relación y ella no conoce a los hijos de Blueface porque Blueface la está utilizando meramente por y para el business. Hasta el día que no le sirva y ya está, porque a día de hoy ella se podría mantener, pero él lo dudo. Muy loco todo y por favor abstenerse de situaciones de este tipo que no te aportan absolutamente nada, porque esta chica era así y a día de hoy se ve así, con creo que más de 5 tatuajes con Blueface, su cara en el cuello, su nombre aquí. Muy loco todo, amigues, así que como os digo, esto no es bonito, esto no es romántico y sobre todo esto no es sano. Y ahora, chiquis, continuamos con María Pombo, que ya sabéis que nos confirmó el embarazo, seguidamente nos hizo partícipes del sexo del bebé. Os dejo imágenes del gender reveal. Como habéis podido ver, es una niña. La niña se va a llamar Vega. Un nombre que, bueno, ha tenido como un poquito de diversas opiniones, ¿no? Hay gente que le ha gustado porque no hay muchas Vegas, consideran que es diferente, y gente que lo ve como muy anticuado. Y supongo yo que ya tendrá sus razones, ¿no? Para ponerle el nombre que quiera a su hija, que para eso es su hija. Mientras no sea XW/17, como el hijo del de la Tesla, amiguis, todo bien. Y se ve que dice que quiere tener más hijos y que los nombres que tiene pensados todavía no los va a hacer públicos. Algo que me habéis pasado mucho es que, ok, María Pombo no hizo exclusiva ni del embarazo, cosa que nosotros pensamos que es porque se filtró, ni del gender reveal, ni nombre, ni absolutamente nada, todo de que luego estas revistas pues claramente se hacen eco, ¿no? Pero la que sí lo hizo fue María Frubies. Y muchos comentasteis que fue un poquito tricky porque el día que María Frubies hizo esta portada, hablando de su embarazo, María Pombo hizo el gender reveal. Y el día siguiente lo que pasó es que todo el mundo hablaba del sexo del bebé de la Pombo. Y yo pensando, amiguis, no nos engañemos, la Pombo lo subió un día antes de después o 3 días después, iba a tener más foco de todas maneras. En fin, amiguis, ¿qué opináis? ¿Hay que pensar mal y la Pombo sabía lo que hacía? ¿O simplemente fue casualidad? Y luego la semana pasada en el drama dijimos: Mari, me dicen y me comentan que tus hermanas, la Lucy y la Marta, podrían estar distanciadas principalmente porque o bien cuando coinciden no parece que estén juntas, o porque la Lucy publica y publica al Martín, pero que sin embargo a la Matilda de la Marta no la publica. Pues amiguis, parece que no y que todo viene en el paraíso, porque la Lucy unos días después publicó esta historia donde se la ve con la Matilda. Así que genial, y nosotros que nos alegramos, oye. Y ahora continuamos con la Aitana, amiguis, la Aitana la cantante, que esta semana se han visto imágenes suyas junto a Sebastián Yatra viviendo la vida, que si agarras de la mano, que si abracitos, sea muy cariñosos, que a día de hoy seguimos esperando fotos de un beso que de alguna manera oficialice esta relación o esta posible relación. La esperamos, más que nada porque aquí ahora mismo la vaina parece lo que parece, suponemos lo que suponemos, más que nada porque están todos
dos días juntos y él está en España, pero yo creo que un beso sería pues la confirmación que de alguna manera necesitamos, porque la gente ve muchos besos pero nadie lo tiene en foto, por lo que supongo yo que en lo que canta un gallo amigui aparecerá la foto. Continuamos con Piqué, y es que Piqué esta semana ha publicado una foto con Clara Chía en su cuenta de Instagram. Cuando yo vi esta foto lo que pensé fue: ¿qué cabrón eres, Piqué? Porque en los comentarios se están cargando a tu chica, diciéndole absolutamente de todo, y tú dejas estos comentarios activos. ¿Por qué no los desactivas? Más que nada porque yo he leído cada barbaridad que me ha sabido fatal por la chica, y mira que a mí ni me viene ni me va. Imagínate la gente de su alrededor. ¿Qué menos que teniendo esta opción a tu disposición? Pues no sé, hacer uso de ella, mínimo. Pero no, no, primero en la foto te escondes detrás de ella, ahí que está ahí con el ojo puesto y el otro escondido, y después dejas los comentarios en activo. Luego mucha gente lo está haciendo para molestar a Shakira. La Shakira hizo checkout de esta relación hace mil. El Piqué en su perfil es lo de menos. Más que nada porque ya se vieron fotos de ellos juntos, que es en el concierto, en la boda, en el coche de viaje, en el aeropuerto. Quiero decir que esto al final es lo de menos, y que el Piqué es muy listo y esto lo está haciendo para que la gente vea todavía más la Kings League. Porque a ver, eso es un éxito, pero para los que no seguimos fútbol ni nada, si lo miramos es para ver si le tiran algo al Piqué, por lo que él sabe en todo momento lo que está haciendo. Ahora seguimos con el drama Malver. Esta semana Miguel se lió mogollón. Se le acusó de utilizar cuentas falsas para meterse con gente. Además de esto, se le acusó también de que con estas cuentas falsas lo que hacía era pedir despidos. Básicamente todo empezó así. Noé Guzmán cogió el Twitter y puso: bueno, no puedo dar nombres, pero sí contar lo que me ha pasado. Se viene hilo sobre cómo alguien ha intentado que me despidan filtrando contenido de mi círculos verdes. Hace unos días tuve una gresca con cierto influencer al que considero de lo más mezquino y tóxico de las redes. Ese conflicto me había absorbido porque soy muy intensa y por eso bajé la guardia y no vi la que se venía. Paralelamente, una cuenta fake de cierta profesora de Shinchan se ganó mi confianza para estar en mis círculos. Con poco esfuerzo, porque me pilló, como digo, con la guardia baja por la guerra abierta con el influmierder. Y aquí la gente ya supo que hablaba de Malver porque es quien tiene una sección que se llama Influmierder, y que en su momento Frigenti hizo una sección con el mismo nombre en Sálvame. Bueno, ¿os acordáis de la movida? Seguimos. El pasado jueves un compañero de trabajo me avisó de que había llegado al correo de varias personas de la empresa un mail que me afectaba y con el que alguien buscaba hacerme daño. Parece el título de un vídeo de YouTube, pero os prometo que es el asunto del mail. Y podéis ver que pone: filtración, graves acusaciones, trabajador. Y el mail dice: hola, me pongo en contacto con ustedes para haceros llegar la siguiente información. En la red social Twitter existe una opción para publicar tweets de una forma más privada entre los usuarios que tú elijas, el círculo verde. Hace unos días me filtraron los tweets que uno de vuestros redactores de Blooper, Noé Guzmán, iba subiendo en su cuenta. En estos tweets se dirigía de forma bastante jocosa a sus compañeros, les ridiculizaba y burla. Por otra parte, vierte una grave acusación refiriendo a que una de sus jefas defiende la explotación laboral, dicha acusación siendo bastante grave. No obstante, también ha vertido acusaciones y vejaciones sobre otros periodistas, directores de comunicación y profesionales ajenos a El Español, a los que también se les hará llegar dicha información. Adjunto el material. Dice que, bueno, este mail contenía capturas de sus círculos verdes, en los que además también manipularon imágenes para añadir la foto de perfil de un amigo suyo con la intención de que pareciera que lo hizo él. Y puse mis círculos, que quería verlo en el Benidorm. Casualidades de la vida, la cuenta fake me pregunta minutos después si me va a ver en esa ciudad. Total, que curiosa, le pregunta y le dice: nos vamos a ver, no te preocupes. Total, dice que estuvo investigando noche y día sin dormir y sin comer hasta que empezó pues a acumular datos y que lo había dejado en manos de quien tenía que estar. Y en ese momento esta cuenta falsa con el nombre de Ume Matsusaka se eliminó y desapareció. Pero no solo esta cuenta, sino un montón. Y a partir de este hilo hubo gente como Lunaki o Cindy que también dijeron algo al respecto. Lunaki dijo: también me acosaba a mí. Sí, esa cuenta era de Malver. Es una persona que no se cansa de atacar a los demás y se cree que no nos damos cuenta de quién es. Y dice: las cuentas con las que me acosaba estaban asociadas a su número de teléfono, XD, así lo pillamos. Por si lees esto, eres un bully y necesitas reeducarte. Y luego tenemos a Cindy Takanashi, que dice: este señor cogió unos stories míos en los que hablaba de prevención de abuso sexual infantil y los tergiversó para que pareciera que estaba enseñando a mis hijos que las personas trans no existen. He recibido muchísimo, muchísimo odio por su culpa. Es malísima persona. También añadió que hace tiempo se dio cuenta de que había varias cuentas de Twitter que compartían ese mismo mensaje sobre ella, pero que eran tan similares que ella pensaba pues que eran bots, aparte de criticarla, difamaciones y movidas de este tipo. Y dice que aparte de todo esto, se metían con su físico. Sigue: ha llegado a filtrarse a los mejores amigos de un periodista y enviar el contenido a sus jefes. Me consta
que desde esas cuentas ha escrito también a A3 Media y a Podimo para que me despidieran. No tiene límite, pero por lo menos ahora tengo la certeza de que era él y voy a plantearme la forma de proceder. Y Raiden puso al valiente impresentable que quiere que hablen de él aunque sea mal, al ofendido que despelleja por la red y miramientos para que no vean su inseguridad. Y bueno, Cindy lo reposteó, Lunaki también. Yo estaba un poco a la espera de Malver, porque si esto es mentira, son acusaciones tocho, y personalmente hubiese incendiado Twitter yo. Pero la única respuesta que vi en Twitter fue alguien que comenta a otro usuario que se llama KappaXX97, puso que no sabía cómo no había caído en que era Malver cuando la cuenta era de odio a Agony, que Malver está obsesionado con Agony. Y alguien puso, no, Ume Matsusaka no es Malver, sé quién es y no tiene nada que ver. Dejad de hacer caso a periodistas de portales online. Y puso Malver, es que telita. Yo es que estoy un poco que no entiendo nada, más que nada porque Malver es una persona que suelta lo que le da la gana, como le da la gana y donde le da la gana. Por lo que no encontraría el sentido a abrirse una cuenta falsa para soltar lo que aparentemente esta cuenta suelta. Después, pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Porque Lunaki simplemente dice, coincido con los dos últimos números de su móvil. Podría ser cualquier otro número. ¿Cuántos números acaban igual, no? Y por el otro lado, veo cómo esta gente habla con nombres y con tanta seguridad, y no solo una persona, sino varias, sin miedo a nada, que digo, ojo, ¿qué saben ellos que no sabemos nosotros? Es mirar el hilo y lo que la gente contesta y comenta, y parece que esto le ha pasado a mucha gente, por lo que habrá que esperar y ver a ver si contesta. Más que nada porque la gente está pidiendo que no aparezca en el Benidorm Fest, es decir, que no cuenten con él. Por lo que yo creo que en este caso sí que es importante que él, si esto es mentira, dé su versión, porque esto es tocho, ¿eh? Y la chica con la que él se enganchó hace un tiempecín quiso compartir su opinión. Vamos, vamos, que nos casamos. Bueno, not me apareciendo una vez cada 3 meses para hablar de una polémica. No, pero esta me hace especial ilusión. Resulta que han cancelado a Malbert porque han descubierto que tenía como 800 cuentas para insultar a gente, meterse con su físico, meterse con absolutamente todo, crear rumores, bla, bla, bla. Bueno, no sé si sabéis que yo hice hace un tiempo unos vídeos, porque a mí este hombre no me calla bien, porque estoy cansada de que gente que no tiene ningún talento se dedique a juzgar el talento del resto. Que eres Risto Mejide, ¿no? Ya le tenemos a él, no hace falta que limites. Entonces, hice unos vídeos, pidió por un canal de Telegram que me tiraran la cuenta, luego borró el mensaje y hizo como si nada hubiera pasado, porque está muy rápido para criticar a la gente, pero muy lento para dar explicaciones. Bueno, entonces, cuando pasó esto, me habló mucha gente contándome historias muy raras sobre este señor. Incluso una persona me dijo que él escribía por Twitter cosas en plan de que Malbert no le caía bien, que no sé qué, no sé cuántas, y una cuenta falsa, no sé si de Malbert o de algún seguidor suyo, le habló y le pasó sus propios nudes y les dijo que como siguiera hablando de Malbert los iba a filtrar. Y yo me quedé. Como de mí no puede filtrar nada, pues me la pela. Pero heavy, el nivel de mafia, que no sé. Así que estoy muy contenta de que se haya descubierto que este hombre no anda bien y que necesita un poco de terapia. Es que al final la gente, siempre la gente que es como, a mí me da igual, yo soy el mejor, yo critico a todo el mundo, tal, luego son los que más problemas tienen. Y están ahí por Twitter. Entonces, bueno, espero que la gente no se le olvide esto y que le quiten de comentador de perdón, estoy cambiando la voz. Y bueno, eso, que le quiten del Benidorm Fest, porque no me parece muy ético que una persona que vaya a comentar el Benidorm Fest se haya dedicado a acosar con una cuenta falsa a una de las participantes del Benidorm Fest, a Lunaki. Pero vamos, que es que en sus cuentas falsas reparte para todo el mundo. Así que nada, muy contenta. Y ahora, ¿qué va a hacer? Callarse, no hablar del tema y dejar que pase el tiempo y luego decir ¡Podimo otra vez, querido hater! Continuamos con Violeta, que comentó que desde hace unos días estaban viendo pues un coche negro, un Audi, cerca de su casa. Total, que una noche Lira sacó a pasear al perro y que vio al coche de nuevo. Sacó el móvil para hacer foto de la matrícula y el coche echó para atrás y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué me haces una foto? ¿Qué me tienes miedo? Y la otra le dijo, no. Y Lira cogió, se fue corriendo a la garita de seguridad a decir, oye, ha pasado esto y esta es la matrícula del coche. Por lo que dice ella misma, al principio nadie se lo quiso decir y luego ya se lo dijeron. Y bueno, se ve que su padre se quedó pues a dormir con ella en la casa. Y luego el padre fue a la Guardia Civil, se ve que estuvo con mucho miedo y tal. Y aparte de esto, contó que eran dos hombres. Y ole por la hermana, porque en una situación así, sinceramente, y encima de noche, qué miedo. Yo lo he dicho muchas veces, creo que Violeta no expone cosas de su vida, sino que sobreexpone. Por mucho que ella diga hay muchísimo que nos cuento, amiga, no lo parece. Porque literal, que le falta escribirnos la dirección de su casa y mandárnosla. Si no recuerdo mal, en el anterior piso donde estuvo con Fabio, le pasó algo parecido y aún así, amiga, tú no aprendes. Sigues con la exposición. Y después Violeta publicó estas stories hablando un poquito más del tema. Planazo de viernes en el cuartel de la Guardia Civil. Me gustaría poder contaros muchas cosas sobre el caso de la otra noche, por precaución,
me las ahorraré, menos mal. Lo que sí os digo es que no es algo personal. Los tipos no rodeaban mi casa por ser conocida. Llevan un mes robando en zonas cercanas. Cambian de matrícula constantemente y el coche es robado. Cuando al principio dijo que llevaban días viendo el coche. Yo no pienso vivir con miedo, me parece bien. Con miedo deben vivir aquellos que hacen daño, porque tarde o temprano lo acaban pagando. No tengo nada de valor en casa, dinero en efectivo, joyas caras, etc. Eso sí, tengo algo que vale mucho más que todo eso, mi familia. Y pienso protegerles con uñas y dientes al precio que sea. Me encantaría poderos decir que estoy feliz de estar en la casa nueva que tanto esfuerzo, sacrificio y lágrimas me ha costado. Pero los últimos acontecimientos me tienen un poco triste. Tanto tiempo deseando esto y esta sensación de no estar al 100% feliz me tiene muy muy triste, chicos. Espero que se pase pronto este sentimiento extraño. Muchos me decís que es normal cuando empiezas a vivir en una casa. Que con el tiempo se pasa. Espero que tengáis razón. De chicos, es como que tengo la sensación de que no puedo salir de casa tranquila, que tengo que estar pendiente de que no se quede una puerta abierta, de poner la alarma cada segundo. Hasta dentro de casa tenemos enchufada la alarma perimetral y es como una sensación de inseguridad muy fea. Evidentemente uno corre riesgo estando en un piso, en una casa, estando en Madrid, estando en Valencia y estando en la China, pero bueno, no sé si es que es porque por lo que ha pasado estos días y porque nos acabamos de mudar, realmente llevamos, no llega a 3 semanas aquí. Espero que pase pronto y en el peor de los casos, es lo que me dice Fabio, al final siempre puedes vender la casa si no te acostumbras, si no te adaptas y comprar otra o irte a otro lugar. Así que nada, chicos, eso. Digo que mi hermana el otro día tuvo muchísima suerte, porque, o sea, esos dos tipos con los que se cruzó son muy peligrosos. Ella les hizo una foto y el tío dio marcha atrás y bajó del coche y le preguntó: ¿por qué me haces una foto? ¿Tienes miedo? En ese momento, si mi hermana, en lugar de decirle no, tal y cual, le llega a contestar farruca, se la podrían haber llevado. Estaba mi hermana sola con la perra. O sea, mi hermana se ha librado de una muy heavy, porque eran ellos. O sea, eran ellos. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, lo piensas y dices, wow. A la 1 de la mañana también mi hermana paseando a Carela, pero es que era tarde y me había querido ayudar con Gala y todo eso, y hasta que nos quedamos tranquilas, pues no quiso salir a pasearla. Y me dijo, no, yo tampoco hay que vivir con miedo, tetas. Aunque sea de noche, voy a sacarla un ratito, aunque sea. Porque por la tarde de ese día Carela no había paseado. Y no sabéis la suerte que tuvo, ¿eh? Y lo bien que lo gestionó. Muy heavy. Esto me lo habéis enviado del Cotillando, donde tengo que decir que estoy de acuerdo con las chicas cuando dicen que dice que no tiene cosas de valor, pero lleva un Cartier en la mano, zapatos y bolsos de marca que aparentemente son reales, y que si esto es real, no son dúplicas ni falsificaciones ni nada de esto, tiene un coste. Y si son ladrones, van a ir a por ello para luego venderlo y sacarse un dinero, ¿no? Sinceramente, ha entrado en esa casa con muy mal pie, porque no paran de pasarle cosas, todo es negativo. Vaya, que siempre se está quejando de algo. Yo me pierdo un poco. Quiero decir que hay ciertas cosas que no entiendo. Más que nada porque por escrito dice una cosa y luego en el vídeo dice otra. En uno de los escritos que puso dijo que su hermana de alguna manera se encaró. Y luego dice que cuando la pillaron a la hermana haciéndoles foto a la matrícula, pues que la lila no se puso farruca, cogió al perro y se fue corriendo. Y es como, ¿se encaró o no se encaró, amiga? Y el tío dio marcha atrás y bajó del coche y le preguntó, ¿por qué me haces una foto? ¿Tienes miedo? En ese momento, si mi hermana, en lugar de decirle no, tal y cual, le llega a contestar farruca, se la podrían haber llevado. Estaba mi hermana sola con la perra. Después dice que vive en una zona súper segura, con seguridad 24 horas. Pero sin embargo, esta gente llevaba rondando por la zona muchos días, los tenía escalados. ¿Y esa seguridad qué hacía allí? Porque a mí por lo menos me jodería tener seguridad y que unos ladrones estén ahí rondando días seguidos, hasta el punto de que yo tenga que darme cuenta e ir a avisar a la policía, a los de la seguridad de la urbanización. ¿Me explico? Y aparte, amiga, si queréis vender la casa, la estás vendiendo fatal. Yo no compro una casa donde hay ladrones rondando por allí. ¿Qué tal mi seguridad? Me da igual qué tal sea la casa, pero yo no me mudo allí ni de coña. Y el tema de la venta de la casa, ya sabéis lo que opino. Yo ya os dije que Violeta no iba a aguantar mucho tiempo estando Fabio en Madrid y ella en Valencia, porque por mucho que digas nuestra casa, no deja de ser casa suya. Él al final trabaja, ¿y dónde trabaja más? En Madrid. ¿Dónde tiene su estudio? En Madrid. ¿Sus contactos? Madrid. Entonces, para la carrera de él no era muy inteligente irse a Valencia. Yo creo que no está conforme con su casa, por eso ha quitado los highlights y todo eso, cuando a mí me parece que la casa es bonita. Simplemente a mí no me gusta la decoración. Y encima, cuando fue a ver a Fabio la última vez, yo noté al Fabio muy frío, amiguis. Acabo de llegar al pisito de Fabio, porque esto de mío no tiene nada, está todo desordenado, pero me lo esperaba peor tratándose de Fabio, que es un desastre con patas.
¿Me extrañabas, Gordín? Sí, hombre. Aquí, ¿te alegras de verme aquí en tu pisito de soltero? Pero no es el piso, primera cosa es de los dos. Y segunda, que tú estás aquí, puedes venir cuando quieras, joder. Menos mal que voy a venir poco. Pero estás controlando todo aquí. ¿Qué haces, tío? Huele raro aquí. No sé, amigo, yo pensando mal, creo que esta visita que le pegó al Fabio le hizo replantearse las cosas y ahora ya no le parece tan buena idea estar tan lejos del Fabio. No sé, aquí lo dejo. Y bueno, muchos me habéis comentado el tema de la cama que pidió y ponía no collab y terminó colaborando. Era obvio, amigues. Yo creo que hemos llegado a un punto en que ya conocemos ya un poco todo y cómo funcionan las cosas, ¿no? Lo mismo con Hailey y el famoso corte que se ha hecho. Lo primero que fue pasar del rubio al moreno. ¿Cuántas le han hecho? ¡Que se corta el pelo! Ahora todas, verás. La Ozuna, que ya lo está comentando. Que Gigi se lo quiere poner como ella, aunque a su favor tengo que decir que siempre ha llevado el pelo corto. Y luego la Violeta, que dice que siempre ha dicho que a partir de los 30, pues que le gustaría someterse a un cambio de look radical. Y digo yo, amigas, no intentéis sola para algo evidente. Que copiarse no está penado, amiga. Inspírate, cópiate y haz lo que tú quieras. Por lo menos ahora nos ponen el crédito. Paréntesis, porque cuando se copian de cuentas pequeñas, busca la etiqueta y si la encuentras, amiga, me avisas. Porque no la ponen. Aparte de que esto es bastante evidente y la gente sabe sumar, restar, multiplicar y dividir y se las pilla rápido. Pero que volviendo a lo nuestro, que copiarse no está penado, pero no os las deis de creadoras de contenido originales y venga, estamos aquí creando tendencias porque no lo estáis haciendo. Y mucho menos esperéis premios. Y esto va por ti, Natalia Ozuna. Y aparte que yo tengo la teoría de que esto ya es muy semado, para mí que lo están haciendo a propósito, porque al final páginas, cuentas de TikTok, canales de YouTube, nos hacemos eco y esto a ellos les beneficia. Porque antes era un poquito disimulado, ¿no? Discretito, pero es que ahora ya es muy, muy, muy cantoso. Y de ahí el porqué de la Ozuna imitando tan exageradamente a la Violeta, para que nosotros lo comentemos y digamos, ¡ah, la está copiando! Otros que dicen que lo han dejado son la María Pedraza y el Alex González. Porque sí que es verdad que en el perfil de María Pedraza no se observan las fotos que tenía con el Alex. Aunque hace dos días Ibabu puso una foto con el Alex González y ella comentó, por lo que lo mismo quiere hacer su perfil más profesional, quitando el tema del amor fuera y chao, podría ser, ¿no? Y last but not least tenemos a la Laura Escanes, que se fue a las Maldivas con su pareja Álvaro de la Luna. Y mucho se comentó el destino. ¿Por qué? Pues porque con Risto fue, si no recuerdo mal, de luna de miel. Comentarios como, madre mía, lo engañas, lo dejas y encima te vas al mismo destino donde estuviste con él. Como digo siempre, amiga, de cada historia hay tres versiones. Pero a saber si quería volver allí para quitarse el este. Lo que sí sabemos es que la chiqui fue con su Álvaro de la Luna y parece tema colaboración. Por lo que, oye, el que está viviendo es el Álvaro de la Luna, desde el amor. Viajes por aquí, por allá, viviendo, disfrutando. Pero antes de continuar con el drama, amiguis, compartiros algo que me acaba de llegar. Y se trata de un comentario que alguien dejó bajo la foto de Laura Escanes. Un comentario de esos que llega como con mucha información, amiguis. De estos comentarios que dirías, esto es alguien del entorno. Y el comentario dice, este chico lleva toda la vida moviéndose por interés. Comenzó con su grupo Cincinnati y cuando consiguió la fama que necesitaba, tras apropiarse de todo lo conseguido como grupo, los vendió. Está en juicio con ellos a día de hoy. Con su ex, Elena, lleva 6-7 años dejándola y volviendo con ella cada poco tiempo. Mientras tanto, se pasa los días liándose con media España, pero al final acaba volviendo con ella, ya que es de la única que ha estado y sigue enamorado. Y aquí hago parón para decir, porque vuelva mucho con la chica no quiere decir que esté enamorado. Lo mismo y es que tiene la plaza asegurada allí. No sé, así lo veo yo, pero continuamos. Con Laura hará lo mismo que con su grupo. Cuando consiga la fama y popularidad que necesita, acabará dejándola y volviendo con Elena. Guardad este comentario y en unos meses, años, me daréis la razón. Os lo dice alguien que lo conoce desde hace ya bastantes años. Bueno, yo creo que era bastante evidente que la persona del comentario algo tenía que saber porque el detalle está un mensaje completo, dentro de lo que cabe breve y claro. Y ahora os pregunto yo. ¿Qué opináis, amiguis? ¿Pensáis que esto es cierto? ¿No os lo creéis porque cuando alguien gana popularidad o tiene su momento siempre sale gente con opiniones así un poco distintas, ya sea del entorno o no? ¿O simplemente no os fiáis del Álvaro de la Luna? ¿Qué opináis? Y ya que hemos hablado de la Laura, seguimos con el tema Risto y Lid. La semana pasada comentamos en el drama, parece que se está cociendo algo. Se siguen, que si likes, que si la Lid de repente le da mucho la lectura porque un amigo le ha regalado un libro y no nos dice qué amigo. Pero sin embargo, comenta el Risto, se ha vuelto muy fan del programa de Risto. Y la ultimísima de este posible something. Pues nada, que la Lid nos mostró que realmente es seguidora de Risto y de su contenido. Publicó esta historia viendo el programa, etiquetándolo con el hashtag y todo. Que yo no sé si son pareja porque es muy pronto. Pero
como os dije a Mikis, podría ser que algo se estuviera cociendo ahí. Por parte de Risto vemos que simplemente la sigue y poco más, así que bueno, habrá que estar ahí hincando el ojo para ver qué pasa. Hemos llegado al final del vídeo, amiguis, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like, suscribiros, dejad abajo vuestro comentario, quiero saber qué pensáis. También deciros, amiguis, que si tenéis noticias, salseo y movidas, ya sabéis que lo podéis mandar todo vía Instagram. Y of course, tampoco olvidéis activar la campanita para que os mande notificación siempre que suba vídeo. Nos vemos pronto, bye.